Por supuesto, sí, por supuesto que conocí al festival y me produce una emoción muy maja estar incluido en ese grupo que uno siempre ha visto como un grupo selecto porque son premios escogidos con mucho amor al cine. Entonces, pues que reconozcan el trabajo de uno, pues humildemente te produce una emoción muy maja. Bueno, lo divertido para mí o estimulante de No mires a los ojos era adaptar el universo de Juan José Millás, que es muy diferente a todo lo demás, ¿no? Millás tiene ese toque surrealista, a veces inquietante, a veces con ese humor absurdo. Esa combinación de elementos siempre sorprende. Para mí, adaptar la novela de Millás con un reparto tan apetecible como Paco León, Leonor Watling, Juan Diego Botto, la verdad es que me sentía como muy. Bueno, me sentía que era un reto diferente, original, pero muy, muy apasionante y muy estimulante que el festival haya reconocido la película, pues produce mucha, mucha alegría.